cabeza. Cabeza. Ay. En este momento nos encontramos en la comunidad nativa de San Juan de Cheni, pertenece al distrito de Río Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín. El que habla es jefe de la comunidad nativa de San Juan de Cheni. ¿Qué actividades ustedes realizan acá en la comunidad para sostenerse económicamente? Bueno, en esta comunidad mayormente sembramos lo que es cacao, pero también los productos que son de pan de llevar, ahí está la yuca, el plátano, la piña, la naranja, la papaya y otros, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención es la limpieza que existe acá en este lugar, o sea, todo está ordenadito, en verdad que en muy pocas partes del Perú se ve algo similar. Cuéntenos, ¿cómo hacen para tener un lugar tan apetecible como para llegar acá? Mira, la verdad es muy interesante para mí, para que esto se publique a nivel nacional y a nivel mundial, porque esta comunidad hace 12 años atrás ha sido reconocido como comunidad saludable y por unas déficits casi nos caemos, ¿no? Pero este nuevo año yo como jefa nuevamente estoy haciendo reactivar para que sea nuevamente comunidad saludable. Por eso en este momento ves el ordenamiento de nuestro parque, ¿no? Bueno, en esta comunidad no es tan lejos, ¿no? Son cerca, está 25 minutos de Satipo para que lleguen a esta comunidad. Espero pues que en este momento que me ven y algún día visiten, ¿no? Porque es un reflejo para todos los visitantes, porque en una comunidad nunca lo van a ver, ¿no? Vamos a empezar a partir este cacao. Este sabor a floral. Buenas tardes, señora Marina. ¿Nos puede hablar un poco de los alimentos que encontramos en esta mesa, por favor? Bueno, acá hay ahumado de cutpe y chupado de barbón, su yuca asada y su plátano asado. ¿Qué le pediría usted a las autoridades, a los que tendrían que ver para que ustedes puedan desarrollarse un poco más? ¿Qué pedido usted haría? Bueno, yo pediría más para que vengan a consumirnos, ¿no?, lo que hay en esta zona, para salir más nosotros, nuestro económico, para alcanzar para nuestros hijos. Shavitaji Maroni, Ashaninka, y visitante pe, ahora no cantinarori, un poca gente llora. Ibáncari, Ibáncaro. Che, ¿te pasaste, Luis, ya? ¿Todo rico? Todo rico. Perfecto. Perfecto. ¿Nos puede contar un poco más, ahondar en lo que respecta a la cultura de esta comunidad chaminca? Bien. Muy buenas tardes, amigo de Prensa Tour. Agradecerle primeramente de que usted está llegando a esta comunidad de San José de Panamá. Y lo único de que nosotros
como gobierno local de nuestro distrito, estamos dando el apoyo de una u otra forma a lo que nos alcanza, porque nuestra municipalidad es pequeña. Entonces, de verdad que me gustaría, nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno regional, deberían llegar al lugar del hecho de las comunidades nativas. Las comunidades nativas, ¿por qué dice el tal cabello es un enrojecido? De verdad que esto es de repente por falta de alimentación. Entonces, viendo a toda esta realidad, yo doy quizás este reclamo desde acá para que lleguen acá a nuestro gobierno regional y gobierno nacional. Son los ricos caracoles. Los caracoles, ¿no? Sí, los caracoles. Sí. Es bueno todo lo que es vías respiratorias. ¿Es rico, agradable? Sí, es rico, agradable. ¿Y eso es va a ser medicinal, el desayuno de hoy? Sí, el desayuno de hoy. Nos encontramos en Laguna Encantada, que queda en San Ramón de Pangoa, y acá netamente hacemos todo vivencial. Antes acá era más grande, y cuando alguien pasaba por acá la laguna empezaba a crecer, y ha habido personas que se han desaparecido. La creencia que nosotros tenemos que en Lagunas Encantadas ahí viven el famoso Quiachi, su papá de la sirena. Nosotros hacemos guiado turístico, todo vivencial. Si alguien quiere vivir algo vivencial, vivencial lo nomatsiguenga, bienvenido. Nos encuentra en Sin City Tours, Sin City Sheripiari Tours. Categuetá y Omagaro, Pupugague Piñaguero, San Martín de Pangoa, Picogue Pintimaguero, Picogue Piñague, Nejegana Cantagana Timaguiri, Caninata, Pupugue, por Yacura San Martín, quega. Arina y no matienga, Shaninka, Aropinia, quien Aropinetico, Dagena Popogaya y bienvenido. Gracias. Estamos recorriendo el camino para tiempo extremo. Allá vamos. Estamos parados en una roca impresionante. Quiero que nos cuentes la historia de esta roca y dónde nos encontramos exactamente. Bueno, nos encontramos exactamente en el distrito de Masamari. Esta piedra le llaman dorada porque está compuesta de granito, cuarzo, y según el comentario, la información que tenemos de algunos expertos en la materia, es que se dio a raíz de una afloración. Y si vemos en nuestros entornos esas lomitas que se ven, posiblemente también hayan sido afloraciones que no han salido completamente, no han aflorado completamente. Esa era la explicación que se ha dado o que se tiene hasta la fecha. ¿Y hay mucho potencial para poder hacer algo de deporte de aventura por acá? Definitivamente, así es, amigo Luis, se practica el rapel, y no solo el rapel, también se hace canotaje, se hace camarotaje y también se hace parapente.